Bueno, amigos, vamos a preparar un delicioso platillo también dedicado a los niños, la maravilla tropical, le hemos llamado. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: kiwi, manzanas rojas, yogur de melocotón, yogur de uva, rajitas de canela y panqué con pasas Bimbo. Listos para iniciar esta deliciosa receta dedicada a los chicos, pero yo estoy seguro que usted como adulto la va a disfrutar también. Bueno, vamos a alcanzar un vaso que tengo por acá y he seleccionado hacerla en este vaso porque podemos hacerla también en una copa, hacerlo algo más atractivo, más elegante. Sin embargo, estoy pensando en este bocadillo también como práctico para una lonchera ideal y saludable para sus hijos. Así que estos vasitos de jalea, donde viene jalea y todo eso, que tienen su tapadera, guárdelos que de algo le van a servir. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a acercar mis ingredientes porque siempre me quedan bien lejos. Acá. Y mi panquecito. Con ayuda, aquí la tengo, de una cuchara. Vamos a cortar primero un poquito más delgado porque este ya viene cortado, pero yo voy a acomodarlo al fondo de mi vaso con ayuda de una cuchara. Vamos a formar una capa del panqué con canela, con pasas se llama, ya estoy con que tantas cosas ricas que mencioné ahí que ya se me están olvidando los nombres. ¿Ok? Vamos a hacer esto a un ladito. Ups, se me cayó mi cuchillito. Oh, vamos a recogerlo y vamos a ocupar el grande ahora. Bueno, vamos a cortar un poco de manzanas y vamos a cortarlas en cuadritos. Ni muy, muy, ni tan, tan, ni tan pequeños, ni tan grandes. Acá. Antes, aquí tengo dos cucharoncitos. Hoy sí que ando tartamudo. Panqué con pasas, un delicioso pan dulce adicionado con vitaminas y minerales. Pruébalo ya. Yo lo voy a probar en un momentito, ¿ok? Con ayuda de un cucharón vamos a poner un poco de nuestro yogur de melocotón. Puede ser de fresa, puede ser del sabor que a usted le guste, ¿ok? Bueno, un poco por acá. Sí, más o menos por ahí. Vamos a poner una capa de trocitos de manzana. Por ahí más o menos. Vamos a cortar otros trocitos de nuestro panqué. Vamos a presionar un poquito. Acá vamos a darle forma. Esto es un bocadillo, como le dije, ideal para sus chicos. Ideal para utilizarlo como lonchera. Súper saludable. Vamos a presionar un poco acá. Ok. Vamos ahora con un poco de kiwi. Aquí mis compañeros me molestan porque dicen que yo una vez estaba grabando y en vez de decir kiwi, dije piwi. Pero no es cierto. Ahí se están riendo todavía. Usted no lo ve, pero se aprovechan de mi nobleza. Y voy a hacer una observación acerca del kiwi. Hay muchas personas que las semillas del kiwi le producen así como una pequeña picazón. Eso es una ligera alergia. Si a usted le sucede eso una vez, quítele las semillas y ocupe la pulpa y se acabó el problema, ¿ok? Nombre verdadero del kiwi o del piwi. se llama grosella china. Sin embargo, es originaria de, ¿cómo se llama? De Nueva Zelanda. Ok, con ayuda de otros cucharón. Oye, es que ando tartamudo, ¿verdad? Vamos a poner un poco de yogur de uva. Ay, qué rico se ve esto. Ok, y vamos a ponerle al final. Uy, ya partió esta manzana, sí. Estamos nerviosos, es que fin de semana ahora, día de mucho trabajo, muy ajolotado. Mis compañeros andan tensos porque ya tienen hambre y dicen, no, chef, ese es el postre, que no va a ser de comida, ¿verdad? Vayan a comprar y aquí yo les voy a dar el postre, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquitín de kiwi.
y vamos a decorarlo con una rajita de canela. ¿Ok? Estimado amigo, estimada amiga, créame que con este platillo súper saludable, su hijo no solo lo va a disfrutar, sino que se va a alimentar sanamente. ¿Ok? Vamos a limpiar acá el borde. Y le recuerdo, yo estoy usando este vaso porque tiene tapadera. Si usted lo puede, lo quiere ocupar para que sus hijos lo lleven a la escuela, póngale la tapadera, quítale la rajita de canela y delicioso. Bueno, con esto, mis estimados amigos, quiero terminar esta receta gracias al panqué con pasas Bimbo. No me queda en estos momentos más que decirle, vuelvo en un momento. Vamos a un corte comercial. Bueno amigos, vamos con nuestra segunda receta de este día. Vamos a preparar un delicioso filete de tilapia con salsa de alcaparras gracias a Filetes de Tilapia Boca Roja. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: pimienta negra, sal, vino blanco, fondo de pescado, crema, leche, fécula de maíz, alcaparras, hoja de laurel, eneldo, cebollina, o sea, chives, y filete de tilapia boca roja. Bueno amigos, vamos a iniciar esta deliciosa receta. Vamos a calzar un molde refractario. Vamos a poner charquito de aceite y vamos a untar bien nuestro Pyrex por todos lados, ¿ok? Para evitar que cuando lo llevemos al horno se nos pegue. Bueno, vamos a alcanzar acá nuestro filete de tilapia. Vamos a colocarlos. Uno por acá. Otro por acá. Y otro por acá. ¿Ok? Vamos a sazonar siempre abundante pimienta en mi caso. En el suyo póngale a su gusto. Recuerde que usted manda en su casa, yo en mi cocina mando yo, cuando no está mi esposa, ok, cuando no está aquí mi productora, mi coordinadora, todo, cómo me regañan aquí, ok. Bueno, vamos a poner acá en el molde refractario una hojita de laurel, vamos a poner, vamos a ver aquí, con esta cuchara, voy a poner una parte de mi fondo de pescado. Recuerde, entre más natural, mejor. Ok. Vamos a bañar esto aquí. Y vamos a reservar el resto. Ok. Vamos a... Ups, perdón, cámara, perdón. Es que no sabía que venías ahí. Vamos a cubrir esto con papel de aluminio. Vamos a quitar esto que no lo estamos utilizando. Vamos a cubrirlo con papel de aluminio. Y vamos a llevarlo al horno durante 15 minutos a 400 grados centígrados. ¿Okay? Vamos a olvidarnos por un momento de nuestros filetes y vamos a empezar a preparar nuestra salsa. Vamos a alcanzar un tazón. Acá vamos a alcanzar nuestro batidor de alambre, ¿ok? Vamos a poner nuestro fondo de pescado acá, el resto de nuestro fondo, ¿ok? Vamos a agregar nuestro vino. Aquí tenemos nuestra leche, pero y nuestra fécula de maíz. Vamos a disolver nuestra fécula de maíz en la leche. Y a mí me gusta hacerlo siempre al estilo oriental, así con el dedito, porque así siento cuando está bien deshecho mi fécula dentro del líquido. ¿Ok? Vamos acá. Y vamos a poner esto ahí en nuestro caldo.
Vamos a agregar nuestra crema. Trate de buscar una buena crema. Yo se los he dicho muchas veces, entre mejor es la crema en un platillo, mejor es el resultado. Es como cuando usted va a cocinar con un vino. A mí me da risa cuando gente dice, ponerle ese vino que ya tenemos un rato, que quedó ahí, nos sobró y no nos lo tomamos. Y ya debe estar arruinado. Ponerle eso a la cocina. No, no haga eso, amigo. Va a tener su platillo un sabor no muy agradable. Mejor póngale un buen vino y su resultado va a ser mucho mejor. Bueno, vamos a poner esto acá en nuestra olla. Esto va a espesar rápidamente, así que vamos a agregarle nuestras alcaparras. No vamos a ponerle sal, sino hasta que lo aprobemos, porque las alcaparras son saladas. Vamos a poner una pizca de eneldo, un poquito más, a mí me gusta el eneldo. Y vamos a picar acá rápidamente nuestras cebollinas o chives. A mí me gusta así, toscamente, nada finamente, así que me gusta hacerlo así, rústico. Y yo quería que era el único, pero el día de ayer tuvimos al chef Alonso Barraza y piensa igual que yo, las cosas rústicas. Vamos a poner esto acá. Y un segundito, mire, esto ya, como es poquito, ya está espesando. Cuando saquemos nuestros filetes del horno, vamos a agregarle el resto del caldito que va a botar en el horno, ¿verdad? Ah, no fue ayer, me equivoqué, pues, el martes, perdón. Es que yo ya estoy grande, ya estoy viejo, me equivoco. Bueno, vamos a dejar que esto espese, que ya casi es el punto. Un segundito y vamos a apagar el fuego. Vamos a chequear cómo va nuestro pescado, nuestro filete de tilapia en el horno. Recuerde, no sobrecocine el pescado, déjelo tiernito, bien cocido, pero tiernito. Bueno, recuerde, ahí lo hemos cocido básicamente con el vino. Vamos a quitar estas cosas que ya no vamos a utilizar. Vamos a sacar un plato aquí donde vamos a emplatar, valga la redundancia. Vamos a sacar con mucho cuidado nuestro filete de tilapia boca roja. Acá. Ajá. Uy, tiernito, tiernito, rico. Vamos a poner este pedacito que se me destrabó ahí. Yo voy a poner nada más uno y vamos a bañarlo con nuestra salsa de alcaparras que está de muerte lenta. ¡Ah! ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Vamos a llevarlo acá a la mesa. Acá. Y amigos, aquí tenemos una deliciosa receta más gracias a Tilapia Boca Roja.